Estamos acá con Patricia Romero, una feriante que vino del paraje San Antonio. ¿Qué tal, Patricia? Comentame tu experiencia acá como feriante. Nosotros vendemos de todo un poco, todo lo que se produce en casa, en la chacra, o sea, todo lo que nosotros hacemos, ¿qué te puedo decir? Todo lo que se ve acá, desde verdura, todo lo que sea de la huerta, dulces, caseros, azúcar, rubia, almidón, mandioca, batata, tomate, morrón y naranjas. Patricia, comentame un poco cómo se elabora el azúcar. El azúcar, hay una máquina que no es nuestra, que es la, nos presta el INTA creo, la asociación, no sé bien de quién es la máquina propietaria, viste, pero como la asociación, por medio de la asociación se consigue la máquina y de la caña nosotros también tenemos plantación de caña y entonces ellos nos prestan una máquina que se llama trapiche y con ese se le quita el jugo a la caña. Después eso se pasa por un proceso así de colado, después se pone en un fuego, así en una olla grande, donde se va evaporando todo lo que sea agua, va quedando solo el azúcar, cada vez más hasta que queda solo el azúcar, como una masa caliente. Eso tiene que pasar a enfriar, tiene todo un proceso así muy costoso para enfriar eso, porque si no se te hace toda una bola que no... Y una vez que se logra sacar la miel o el azúcar, que también solemos hacer la miel, y ahí tenés que, después eso, tenés que pasar por una zaranda, así como un sedazo, se saca más fino, más grueso, y después eso, espera que se enfríe bien todo, y después se envasa. Patricia, ¿cómo venís de allá del paraje? Y nosotros tenemos un auto viejo, y venimos nuestro móvil nomás, la municipalidad nos suele dar un bono para que nos cubre el combustible, sí, nosotros venimos, juntamos nuestras cosas, nos preparamos y venimos. Comentame un poco cómo es cómo funciona el bono municipal. Yo la verdad no sé bien cómo es el tema, porque a mí nunca me dieron el bono, nunca pedí tampoco, capaz no sé, pero como... Me refiero a que los clientes a veces vienen a comprarte algo y te entrega parte como dinero el bono. Sí, me entregan como parte de pago el bono. Yo siempre acepté el bono junto y después cuando termino la feria, o sea, cuando terminamos a las 2:30 por ahí, juntamos todos los bonos, sumamos la cantidad de que eso significa en pesos, llevamos en la municipalidad y ahí nos cambian por efectivo. Bueno, este mecanismo facilita al que compra, pero también al que vende, porque se vende más a los productos, ¿no? Sí, exactamente, así es. Nosotros, muchos de nuestros clientes traen muchos bonos, o sea, y nosotros vendemos, a nosotros también nos sirve ese mecanismo de venta. Listo, gracias Patricia y que tenga una buena jornada. Muchas gracias y gracias a ustedes también.